Hola. Vale, pues ¿sí? Que nos cambiemos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de clausura de este fantástico campus de cine y series. Nos hemos retrasado porque el AVE ha llegado tarde, ha llegado bastante tarde y además no tenemos demasiado tiempo, o sea que vamos a tratar de exprimir los más o menos 45 minutos que tenemos para aprovechar la presencia aquí con nosotros de Rodrigo, de Ruy Sorogoyen. Yo agradezco mucho a la organización del campus de cine y series que me haya dado la ocasión de reencontrarme con él, porque no lo veía desde antes de la pandemia, cuando el mundo parecía otro. Y es alguien a quien estimo y admiro muchísimo. Y la verdad es que es un invitado perfecto para clausurar este campus, por varias razones. Primero, porque antes de los 40 años se ha consolidado como un número uno de la cultura audiovisual española. Y porque él ha dado en el clavo en los dos medios, en el cine y en la televisión. Sus películas, que por cierto las ha creado y las ha escrito con una artista zaragozana, una guionista excepcional que se llama Isabel Peña, bueno, pues sus películas se han convertido cada una a su manera en una obra de culto. Además han recibido todo tipo de premios y de distinciones. Y su serie Antidisturbios, pues yo creo que es una de las mejores series que nunca se han hecho en España. Y bueno, creo que ayer recibió el último premio de la Academia de Televisión, el premio Iris. Así que, sin mayor presentación, Rui, bienvenido. Una presentación bastante mayor. Bueno, gracias. Quería extenderme más, pero no tenemos demasiado tiempo y la gente ha venido a escucharte. Pero la próxima vez, a lo mejor, esta presentación la puedes hacer antes de que yo llegue. También es verdad. Así no me ruborizo. Bueno, vais a tener la oportunidad de preguntar en la última fase de la charla, o sea que si os queréis preparar alguna pregunta, será estupendo. Pero yo creo que lo mejor, estando con Rui, es hablar de sus experiencias, ¿no? Porque hay algo que no se puede aprender y es lo que él tiene indudablemente, y es talento para narrar historias. Tiene ese don de saber narrar maravillosamente en imágenes, tiene un sello propio y eso es algo a lo que aspira cualquier creador, pero eso no es susceptible de aprender. Es inútil además que le preguntemos por el secreto, porque si hay algo misterioso e insondable es precisamente el verdadero talento, pero sí que puede resultar aleccionador, inspirador, escuchar hablar de su vida profesional, de su carrera, de sus experiencias. Aquí la inmensa mayoría de la gente es muy joven, seguramente querrán dedicarse a lo mismo a lo que te dedicas tú, y creo que estaría bien que pensáramos en ellos. Tú has sido alumno de la ECAM, has dado cursos de guión y todo tipo de cosas, también has estudiado historia. Pero me gustaría que comenzaras contándonos cómo nace en ti este impulso de dedicarte a lo que te dedicas, de contar historias. Porque hay que decir que Rui es nieto de un cineasta español muy importante, especialmente en los años 50 y 60, Antonio del Amo, al que él conoció muy poco, aunque convivió el último año de su vida. Pero yo siempre he pensado que de alguna manera eso ha sobrevolado por tu infancia y por tu deseo de dedicarte a lo mismo que tu abuelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé, estoy muy ruborizado y muy nervioso, pero bueno, intentaré, por respeto, no defraudar con esta charla. Sí, siempre hemos hablado. Es rarísimo porque, evidentemente, tener un abuelo cineasta que tú acabas dedicándote a lo mismo que se dedicó él, pues tiene que haber algo ahí. Pero es que, como ha contado Luis, yo
ni siquiera vivía, ni siquiera había nacido cuando él se dedicaba a lo que se dedicaba, a hacer pelis y a producirlas también. Y incluso no, ni siquiera conviví con él, ni siquiera escuché sus historias. Entonces, a mí me gusta tener un poco la misma teoría que tienes tú, ¿no? De algo tiene que estar ahí. Pero, y mi madre, que es su hija, evidentemente, por supuesto, cree que es que no hay otra razón que esa. Pero es verdad que yo, al ser hijo único, sí que me recuerdo de pequeño pues inventando mucho, ¿no? Entiendo que es una, que la imaginación es algo que tienen todos los niños más o menos desarrollada, pero es verdad que yo pasaba mucho tiempo solo y jugando con muchos muñecos y haciendo muchos cuentos y cómics y cómics de niño pequeño, evidentemente, pero que ya, si tengo que pensar en qué momento, en por qué, en cómo, está claro que en ese momento, que mi forma de relacionarme con, no sé si es con el ocio o con el mundo, sí que era intentar contar historias, la verdad, de la manera que fuera. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que te llevó a querer estudiar esto? Porque en principio estudiaste historia. ¿Por qué estudiaste historia? Porque a nuestra generación nos dijeron que si no estudias una carrera no eras nadie. Y entonces fue algo totalmente de inercia. Era como, o sea, no había otra opción. O por lo menos en el contexto, en la circunstancia donde yo crecí, era, hay que estudiar una carrera universitaria. Entonces estudié historia porque, bueno, no me dio la nota para comunicación audiovisual en la universidad pública, y la siguiente carrera que más me gustaba era la historia, que curiosamente, pues en el fondo era también estudiar historias y relatos, y vamos, es una carrera que me divirtió mucho y evidentemente muy interesante, pero creo que en el fondo también tiene mucho que ver, porque estás estudiando relatos de otra gente que te están contando cosas desde un punto de vista, se supone que objetivo, pero muchas veces no tanto. ¿Y cómo te formaron tus años en la ICAM y los cursos de guión, por ejemplo, que hiciste? ¿Fueron fundamentales para ti? ¿Te decepcionaron? Bueno, a ver eso. Yo voy a estudiar historia, pero sé que quiero hacer cine. Yo ya empiezo a hacer cortometrajes amateurs en vídeo. Y mientras estudio historia, sí que hago cursos. No sé en qué momento se configura este plan, pero se termina configurando de, en cuanto acabe la carrera universitaria, intento entrar en la escuela de cine. Entonces, antes de entrar en la escuela de cine, hago un par de cursos. Uno de guión, me acuerdo, otro de dirección, o también otro seminario de guión también. Y mientras estaba yo haciendo cortometrajes con colegas, vamos, intentando pues aprender de los errores, ¿no? Y contando historias y divirtiéndome mucho, la verdad, porque era muy divertido liar a la gente y hacer tu guión que has escrito y contar audiovisualmente esa historia, ¿no? Que yo creo que todos aquí o casi todos sabremos a qué me estoy refiriendo. La pregunta es si me decepcionaron las... Pues, no puedo decir en general. Ciertos profesores evidentemente sí, ciertos profesores no. Aprendes muchísimo también en una escuela, muchísimo. Yo lo recomiendo encarecidamente. De hecho, gracias a estar en la escuela de cine, conozco a Isabel Peña, conozco a muchos compañeros que están trabajando conmigo ahora y con los que empecé. Entonces es un lugar donde, sobre todo, donde conocer y hacerte un grupo de colaboradores futuros. Y eso es muy importante, de los que aprendes, o sea, no solo para colaborar, sino también para aprender. Y te vas creando una personalidad, supongo, cinematográfica en muchos casos. Luego está la docencia pura, que, como te digo, pues eso, hay profesores que los recordaré toda la vida para bien y otros que pasan también sin pena ni gloria, que eso yo creo que también es muy subjetivo, ¿no?, de cada uno. En ese momento, ¿qué tipo de cineasta soñabas ser? ¿Cuáles eran tus referencias, tus ídolos? ¿Había un tipo de cine que de alguna manera te llamaba la atención para cultivarlo como creador? Sí, supongo que sí. A mí se me mezclan mucho los recuerdos, porque tampoco soy un gran mitómano. Es verdad que no había una figura a la que yo quería decirme, pero si hago memoria, dices de los años académicos, ¿no? Si hago memoria, pues... Aunque, es que claro, al entrar en la escuela de cine yo descubrí mucho cine clásico y eso también es otra cosa que se me olvida decir, de gran valor, que por ejemplo en la ICAM, y supongo que en otras escuelas, bueno, no lo sé, pero en la ICAM de Madrid, digo, ocurre muchísimo, o por lo menos ocurría. Entonces yo, antes de entrar en la ICAM, sí que
bebía sobre todo de cine español, evidentemente, y del cine norteamericano de los 70 para adelante, ¿no? Para mí el cine americano de los 70 fue como realmente con lo que más puedo decir que me crié, en el sentido de que lo conocí muy pequeño. Pero luego en la escuela de cine empiezas a conocer mucho cine clásico, que evidentemente te fascina y que empiezas a entender muchísimas cosas del tanto del lenguaje como de la historia del cine. Pero si tuviese que decir nombres, bueno, yo creo que Stanley Kubrick siempre está como cuando eres joven, o sea, ahora, pero cuando eres joven, como el gran dios cinematográfico, quitando los de cine clásico, que como te digo, los conozco más mayor, la verdad. Y Martin Scorsese siempre fue, y Woody Allen, siempre han sido como mis tres gurús, que no lo son ahora, pero que cuando era estudiante sí. ¿Te resultó fácil, después de acabar tus estudios, meter la cabeza en la profesión, empezar a hacer cosas? Sí, a mí me resultó muy fácil. La verdad que yo tuve mucha suerte porque no sé cómo lo hice, pero vamos, que las tres veces que tuve que tener suerte, la tuve. Recuerdo que en la escuela de cine vinieron a hacer una prueba, tenían como una especie de convenio o algo así, con una productora de televisión. Y un día vinieron a hacer una prueba de guión a todos los alumnos de guión, es decir, a los 12 que estábamos en primero, a los 12 o 10 que estarían en segundo y a los de tercero. Y me cogieron a mí, yo estaba en primero, hice una prueba y me cogieron a mí. Y me cogieron para una serie, y estuve como de becario, fue como mi primer curro remunerado de guionista. Y me hizo mucha ilusión, evidentemente, que me pagasen por primera vez por escribir. Luego el trabajo no era gran cosa, pero claro, a esa edad, yo tendría 24 años, 23, pues no sé, estaba súper nervioso, pero te hace mucha ilusión y yo creo que son pequeños pasos que te dan fuerza para seguir. Y luego también yo tuve mucha suerte con mi primera peli codirigida, que se llama Ocho citas, que es una comedia que si no la habéis visto no hace falta que la veáis. Pero es verdad que con 25 años rodé una peli. Me tuve que ir de la ECAM, de hecho, yo estaba en tercero, y rodaba, lo salió la película. Yo, de hecho, yo no quería dirigirla al principio. Os cuento la historia, ¿no? Mejor. Vale. Sí, sí. Los fracasos enseñan mucho. ¿Quién ha dicho fracaso? es un triunfo totalmente. Lo que pasa es que la peli no la veáis. Llámalo de crisis. Pues yo coincidí, otro golpe de suerte, con el que fue luego codirector también de la película, se llama Peris Romano, que no sé si le conoceréis, pero ha dirigido otra peli, ha dirigido teatro, ha trabajado en series, y coincidí en un piso compartido con él. O sea, fue como, vamos a compartir piso. Estaba un colega y yo buscando piso, conocimos a este chico que también se dedica o se quiere dedicar al cine, a la televisión, tal. Ah, pues sí, vamos a vivir con él. Y este tipo se movía muy, muy bien, tenía mucho don de gentes. Y entonces tenía un contacto con una productora. Era 2007, era la época justo antes de la crisis, yo creo que se producía, no como ahora, que ahora se produce muchísimo, pero desde el 2008 hasta el, supongo que todos estáis relacionados, pero como el 2008 al 2016 ha sido un poco desierto esto. Y justo en ese momento se estaba produciendo bastante de una manera regular, y a nosotros se nos ocurrió una historia, bueno, perdón, se le ocurrió a él, pero copiándome a mí, ¿no? O sea, inspirándose en mí, porque yo hice un cortometraje de cuatro parejas. ¿Tú Ocho citas las has visto? ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿No? Sí, sí, vale. Sí, sí. ¿Sabes que son Bill Málaga? Sí. Son sketches de distintas parejas, ¿no? Entonces, yo hice un cortometraje que era lo mismo. Eran cuatro parejas que simbolizaban una relación. Tampoco es una gran idea, pero vamos, con distintos actores y distintos personajes, ¿no? Y entonces, pero dramática, era como muy, pues con 23 años ahí yo muy, muy llorón, ¿no? Como poniendo todo mi corazón ahí. Y él lo vio y dijo, ¿por qué no hacemos esto pero en comedia? Que es como algo más comercial, evidentemente más sencillo de vender. Seguramente estábamos más preparados para la comedia que para hacer algo medianamente serio. Y le dije, venga, vale, tal. Y la escribimos. Y me recuerdo que escribimos él unos, yo otros, evidentemente nos corregimos, pero yo quería contar mis historias en las suyas, bueno, fue muy divertido. Y increíblemente, ya te digo, el tipo consiguió que, oye, que la película se va a hacer, y yo, pero es que si tengo 25 años y no puedo hacer esto. Y recuerdo que él era mayor, además, y recuerdo que me lo pensé, que yo a priori no quería hacerlo, estuve durante una época no queriendo rodar la película, una cosa es escribirla y otra cosa... Porque no quería, claro, en mis ínfulas de juventud, no quería que mi primera película fuera esa película. Yo quería que fuese
Reservoir Dogs o algo así, ¿no? Pero luego dije, qué tontería. Vamos, creo que fue un gran acierto, evidentemente, enfrentarme a eso, a un rodaje con profesional, donde yo era, evidentemente, de los más jóvenes, o si no el más joven. Y recuerdo una experiencia muy bonita, ya te digo, que la disfruté, creo, aprendí muchísimo y fuera complejos, porque creo que uno de los grandes consejos que se pueden dar es... O sea, ahora ya no me relaciono tanto, pero antes me relacionaba más con alumnos y, bueno, y con gente a lo mejor de mi generación también que está intentando sacar proyectos adelante. Y hay algo que está muy generalizado y me parece muy nocivo, que es, pero es muy lógico que ocurra, es un poco el temor a enseñar, ¿no? Gente, yo veo gente con mucho talento, o veía, quiero decir, pero que no terminaban de hacer nada o de mostrar nada, bueno, de hacer nada por tener que mostrarlo luego, por el miedo, por el pudor. Y claro, eso te atenaza y realmente en esta profesión lo que tienes que hacer es aprender del error y rodar y rodar y rodar y rodar y ir encontrando tu voz, ir encontrando tu estilo y sobre todo ir encontrando lo que funciona y lo que no funciona para no repetirlo. Entonces, creo que yo tuve suerte, pero creo que tomé la buena decisión de enfrentarme a eso, que en el fondo era, creo que era una prueba difícil, vamos. Ya solo el hecho de estar en un rodaje y no tener ni idea de muchas cosas. O sea, que en cualquier y caso, hacer como que sí. En cualquier caso, fue una experiencia muy enriquecedora ti. ¿Cómo fue el encuentro con Isabel Peña? Porque me parece que eso ha marcado la calidad de tus trabajos, porque una de las claves de tus obras es que creo que hay un equilibrio entre la calidad del guión, o sea, tu mimo por el guión con Isabel, por los actores... incluso por encima del resto de las cosas. O sea, que para vosotros es una prioridad absoluta el guión y los actores. Me gustaría que nos hablaras de eso y de cómo y qué ha aportado Isabel Peña a tus trabajos. Bueno, sí, lo que has dicho es cierto, evidentemente. Mis trabajos, o sea yo sin Isabel Peña no estaría aquí sentado, te quiero decir, pero es de justicia también decir que sin Alberto del Campo, el montador, pues tampoco seguramente estuviese aquí sentado. Yo también he tenido esa suerte, que entiendo que no es solo suerte, también entiendo que he hecho bien ese tipo de cosas, que es que me he rodeado de gente muy, muy buena, muy buena. Y encima son amigos, que les quiero mucho y nos queremos mucho, o sea que me siento muy afortunado en eso. En cuanto a que le damos mucha importancia, sí, si tuviese que elegir y decidir a qué aspecto le doy más importancia, por supuesto, para mí el cine es... Bueno, no sé, no quiero decir una frase así sentenciosa, pero vamos, es guión y actores. Si tú tienes un buen guión y tienes unos buenos actores, me da igual lo que hagas con la cámara. Es que me puede llegar a dar igual, tú te puedes emocionar, que es lo importante, que alguien se emocione viendo una peli, ¿no? Entonces, para eso, guión y actores. Me da igual que la foto sea muy bonita, que la cámara se mueva muy bien... o que la música sea muy bonita. Evidentemente, la prioridad es esa. Entonces, bueno, Isabel es otra persona que es muy, muy, muy profesional y mima muchísimo los guiones. Nos hemos encontrado dos personas muy exigentes en eso, que encima se entienden muy bien a la hora de querer contar, no, supongo que a la hora de ver el mundo, porque si no viésemos el mundo de una manera parecida, pues seguramente llegaríamos a lugares de no encuentro y discutimos mucho y es muy divertido discutir mucho, pero claro, de cosas mucho más mínimas, ¿no? No de conceptos más globales. ¿Cómo es vuestra mecánica de trabajo? ¿Cómo lo planteáis? Ayer estuvimos trabajando juntos, además. Ha ido mutando un poco por el mundo serie Antidisturbios, ya la estamos escribiendo otra serie porque hemos introducido a otro guionista, Eduardo Villanueva, que la verdad que también nos ha venido muy muy bien y que también hemos tenido mucha suerte porque estamos los tres encantados con el equipo que hemos hecho. Yo cada vez tengo menos tiempo y es verdad que en Antidisturbios y en esta nueva serie yo estoy un poco más desde fuera, ¿no? Como que ellos trabajan y luego me cuentan y yo veo cosas, al estar desde fuera veo cosas que ellos no ven, pero... Podríamos decir que ellos el día a día lo trabajan más, pero retrocediendo y cuando escribíamos pelis, iba a decir que es una frase horrible porque lo seguiremos haciendo, pero en esa, pues eso, cuando hemos currado en Estocolmo y en Que Dios nos perdone en el Reino, por ejemplo, nuestra primera fase es de dialogar muchísimo, de estar hablando todo el día, que me hace mucha gracia porque digo, la gente que nos vea desde fuera no es trabajo porque estamos así tirados en el sofá, así como charlando de pie, paseando por la casa,
y creando como el universo de la película, apuntando evidentemente tanto en libreta como en pizarra las ideas, todas las ideas de ese universo que creemos que merecen la pena ser apuntadas. Y entonces son, no te exagero, como meses, de 3-4 meses de charlas. Y luego ya tenemos que bajar eso a papel y empezamos a estructurar la película. Ya en esas charlas de 4 meses seguramente sabemos muchas cosas de la estructura, evidentemente ya está decidida, pero ahora tenemos que ordenar por escenas, ver cuántas escenas nos salen, ver qué implica que esas escenas sean esas, y decimos, pues no, nos hemos columpiado, claro, no puede ser esto, tenemos que adelantar esta, o toda esta trama sobra, o toda esta trama que ya sabíamos que iba a peligrar, ya lo sabíamos hace 2 meses, ya nos hemos dado la hostia y ahora hay que volver a rehacerla, por ejemplo. Y eso para lo mejor son otros 2 meses, que también es un trabajo totalmente distinto, la verdad, y muy divertido. Y luego ya nos separamos cuando tenemos que escribir. Nos separamos, que también nos viene muy bien. Creo que llega un momento en el que hace falta un poco de oxígeno en ese sentido. Y yo me voy a escribir una mitad y ella otra. Y entonces, dependiendo de la dificultad de la película o de la longitud de la película, pues es un mes, mes y medio. Bueno, yo creo que en un mes se puede. Pero es una versión primitivísima, porque yo luego le corrijo su versión, ella me corrige la mía. Y discutimos muchísimo ahí. Le digo, ¿por qué esto? ¿Por qué no te gusta? No, ¿por qué tal? Entonces, a veces me convence ella, a veces la convenzo yo. Y es todo el rato, poco a poco, ir convenciéndonos hasta llegar a una versión en la que los dos estamos a gusto. Has dicho algo muy interesante antes, y es que los dos compartís una mirada del mundo parecida, ¿no? Con muchas afinidades. Y eso seguramente pues enriquecerán mucho las historias. Pero claro, entre vuestros trabajos hay como dos tipos. Por un lado, Estocolmo y Madre, que podían ser películas más intimistas, una historia de amor, la otra una historia de amor de una madre con... ¿Cuál es la historia de amor de las dos? Estocolmo, ¿no? Un poquito, bueno, rara, pero una historia intimista, romántica, ¿no? Bastante rara, bastante peculiar. En el caso de Madre, la historia de amor de una madre con un hijo perdido. Y por otro lado, que Dios nos perdone, El reino y Antidisturbios, donde hurgáis en el lado oscuro de la sociedad. De alguna manera reflejan bastante bien esos dos tipos de película lo que a vosotros más os interesa. Supongo que sí, supongo que eso, o sea, es evidente que esas películas nos reflejan mucho. No sé si hay algún aspecto de nuestro que todavía no está por explorar, pero evidentemente la mirada es esa. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en esa separación de películas, pero creo que en todas hay una, supongo que fascinación o interés por ciertos personajes, no sé si oscuros, no sé si me gusta esa palabra, pero diciéndola rápido, hablando mal y pronto, oscuros. Pero es verdad que no me gusta, porque un personaje puede ser oscuro, pero una persona ya es muy feo, ¿no? Decir que una persona es oscura. Y creo que esos personajes, si fuesen personas, no serían oscuras. Tendrían cosas muy reprobables, con comportamientos muy reprobables todas, la verdad. Pero creo que lo que nos fascina... O sea, si tuviese que unir... ¿Por qué no esas dos películas tan distintas las han hecho las mismas personas? Creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con que los dos tipos de Estocolmo nos fascinaban mucho, nos fascinan mucho, que pueden llegar a hacer eso. Que creo que en Estocolmo, excepto el final, excepto la última escena, creo que todo lo que pasa anteriormente lo puede hacer cierta gente. Y nos fascina. Y queremos entender eso. Y con Madre lo mismo. Con Madre nos fascina esa persona que de repente puede llegar a tener una relación un poco reprobable en los tiempos que corren. Y ahora, cuando planteéis nuevas historias, ¿qué es lo que más os inspira? Porque estáis haciendo una serie de televisión, una nueva serie de televisión, sale en la historia de España, no sé si eso se puede decir, no sé si puedes hablar de eso abiertamente, porque a veces las plataformas prohíben contar los argumentos y las historias, no sé si... En este caso es así. No puedo dar mucha información, pero es de la Guerra Civil, sí se puede decir. Bueno, pues sí, ya. Ya es bastante. Pero que también es llamativo, ¿no? Que gente de vuestra generación se interese de esa manera por la Guerra Civil, que ya era hora, además,
¿no? Ha habido otros casos. Javier Ruiz Caldera también ha hecho una película sobre zombies en la Guerra Civil. Y yo qué sé, o David Trueba cuando hizo Soldados de Salamina, adaptándola de Javier Cercas. Pero está muy bien que la nueva generación arrojéis una mirada sobre un tema tan peliagudo, tan controvertido, pero al mismo tiempo tan fundamental en la historia de España. ¿Tenéis alguna intención, una vocación de transmitir una idea de la Guerra Civil muy clara? Sí, pero no puedo decirla. Pero sí, evidentemente, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema fundamental de este país. Vamos, somos quienes somos en gran parte por lo que ocurrió en esos años. Entonces, es un tema fundamental y las nuevas generaciones, gracias por llamarme nueva generación, está bien que hablen de eso y que evidentemente que hablen de todo, que no hablen solo de la Guerra Civil, por supuesto, pero todo lo que sea mirar atrás al pasado e intentar entendernos, creo que es fundamental y sobre todo muy interesante. Pero puedo contar poco realmente. Sí que nos hemos documentado mucho. De hecho, Isabel al principio no quería hacer la serie. Bueno, no quería. Teníamos otro proyecto. No es que no quisiese, sino que había otro proyecto que a ella le interesaba más y la convencimos. Y ahora está fascinada. Ha leído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y está, bueno, no ella, sino todos, pero vamos, que estamos bastante fascinados con lo poco que se sabe también de la Guerra Civil, la verdad. Se sabe muchísimo y se sabe poquísimo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ya os he comentado que no tenemos demasiado tiempo, pero sí que me gustaría, si tenéis preguntas que hacerle a Rodrigo, a Rui, que lo hagáis. Hay un micrófono que os lo acercarán. Y si sí, hay una primera, Camino Ibars. Espera que te acerque el micrófono. Muchas gracias. Bueno, por ir rápidamente, me llamaba mucho la atención el hecho de que habías estudiado historia y ahora te dedicas a contar historias. Me gustaría saber cuánto de realidad hay en tus historias de ficción y cómo haces este salto de un género a otro o cómo utilizas esto. O sea, quiero decir, cómo utilizas esa parte historiador o cómo te ha influenciado en tu faceta de contador de historias. Y nos has contado tus referentes de antes, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son hoy en día. La primera pregunta es muy difícil, ¿no? Es como, ¿cómo ha influenciado en mí ser historiador? Pues dice, claro, pues no lo sé. Creo que lo he contado antes un poco. O sea, no sé de qué manera concreta, pero creo que está relacionado, que es lo que he dicho antes. Mejor, perdona, si no gracias. Hubieras estudiado historia, igual no haces una serie sobre la Guerra Civil. Sí, puede ser. No, puede ser perfectamente, pero no tengo la convicción como para decirte, para afirmar esto. Es verdad que Dios nos perdone y El Reino son dos películas históricas realmente, porque una es en 2011, creo, 11, sí. Y la otra es en 2008, Reino. Entonces, pues sí, supongo que hay un interés en mirar detalladamente, en preocuparme por la fecha y el contexto específico y que a lo mejor si no hubiera estudiado historia, pues a lo mejor sí, no sería tan así, ¿no? Y la segunda pregunta, a los referentes actuales, es que soy malísimo para esto porque luego me voy y digo, no he dicho a este, no he dicho a esta... Siempre digo Paul Thomas Anderson y quedo muy bien porque es un cineasta que me fascina y estoy contento con esa respuesta, vaya. Buenas tardes. Te quería preguntar en cuanto a la elaboración de los perfiles psicológicos que suelen ser muy ricos en tu obra, bueno, y los que... Hola, sí, perdón, error mío. Los personajes que construís con Isabel también suelen ser muy, muy reales, que creo que es gran parte del atractivo que tenéis también. ¿Los enriquecéis mediante la mera observación de personas del entorno o también leéis sobre psicología? Y en ese caso me gustaría que nos recomendaras libros. Gracias. La verdad que no lo hacemos. Sería fascinante hacerlo, pero nos fijamos muchísimo en la realidad, la verdad. Nos fijamos muchísimo en,
en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en nuestras familias. Es broma. Es que están aquí los padres de Isabel. Están aquí Ricardo y Ana, los padres de Isabel Peña. Un aplauso para ellos. Pero sí, claro, a mí me parece eso muy, muy enriquecedor y muy interesante. Y nos sirve mucho, como se puede ver, nos sirve mucho. Y evidentemente no cogemos casi nunca, creo recordar, hemos cogido a alguien y lo hemos fotocopiado. Es una mezcla de, o cogemos este personaje que tiene esta característica que conocemos de esta amiga o este amigo. Hola, buenas. Una pregunta, Rodrigo. Esto, desde un punto de vista de guión, que siempre dices que contáis las historias que contáis porque os fascinan esos personajes. Porque sí, lo digo demasiado. No, pero bueno, será porque es así. Que desde un punto de vista de guión, ¿cómo afrontáis, cuál es la idea que os guía central a la hora de escribir el guión, independientemente de la estructura? ¿Cuál es el norte de la brújula? Quiero decir, ¿es una lección que tiene que aprender algún personaje? ¿O es una idea que queréis defender? ¿O cuál es un poco ese norte que os guía durante todo el proceso, independientemente de que descubráis cosas por el camino o lo que sea? Gracias. Es muy interesante esta pregunta. Además, muchas veces la idea va mutando porque tú tienes una pulsión por escribir una película y terminas... Además, yo que soy director, estoy más tiempo en el proceso que Isabel, ¿no? Isabel acaba el proceso, yo lo continúo seguramente un año o más. Entonces, es curioso porque esa idea va mutando y es muy bonito que mute. Pero cada vez, en cada caso, te podría decir que van cambiando totalmente de tipo de, ¿no? Que es lo que estás preguntando, qué tipo de... No, no estás preguntando cuáles, estás preguntando qué tipo de ¿cómo lo has llamado? De ruta o de brújula, ¿no? Por ejemplo, siempre le digo, el primer ejemplo que me viene es el reino. En el reino nace de una indignación, nace de ver todos los días en las noticias a estos casos de corrupción y la, no sé, la poca, la poca contundencia que había a la hora de por parte de la sociedad también, pero por parte de las instituciones también, y esa indignación es la que nos llevó a escribir y no creo, y esa indignación se fue aplacando muchísimo, muchísimo, porque no puedes, bueno, no puedes, sí puedes, pero no lo recomiendo estar indignado durante 3 años, es muy cansado sobre todo, ¿no? Pero por ejemplo, en Estocolmo es uno de esos casos también donde creo que también mutó mucho la idea. Yo creo que Estocolmo nace de una, como el cortometraje Madre, por ejemplo, nacen de una idea cinematográfica, de creo que esto puede funcionar. El cortometraje Madre es una idea, a priori no pretendía contar nada especial con el cortometraje Madre, simplemente creo que es una gran escena, si se hacía bien, cinematográfica. Es verdad que cuando lo rodé, sí me intenté imponer, y eso me parece interesante también, hablar de algo más, intentar hablar de algo más, porque, bueno, me gustan cuando veo pelis que hablan de algo más, no solo que tienen una gran idea, ¿no? Y, por ejemplo, en Madre yo quise hablar de lo menos obvio, yo creo que no se nota, pero a mí me sirvió mucho. No era de la relación madre e hijo, evidentemente, porque no había, ¿no? Esa primera capa es la que parece, bueno, parece no, es de lo que va el corto, pero yo por eso metí al personaje de la abuela, para hablar de la relación entre ellas dos. Ya te digo, a mí me sirvió mucho. Creo que luego ningún espectador diría, quiero hablar sobre la relación de la madre y la abuela. También era un cortometraje, tampoco hacía falta que el espectador lo supiera o lo notara, pero a mí me sirvió muchísimo. Y en Estocolmo es otro caso donde creí en ese momento que era una buena idea de película, hacer una, ¿no?, la película que hemos visto siempre de Chico conoce chica, y partirla por la mitad y contar otra cosa, contar algo más oscuro y más cruel, ¿no? Pero luego me di cuenta que había algo como que yo en el fondo quería hablar de las relaciones lógicamente sentimentales de ese tipo que evidentemente yo las estaba viviendo de alguna manera también con yo y mi entorno, por supuesto. Pero no sé cómo contestarte, o sea, cada vez fue una, pero sí que te diría que para mí es necesario, muy necesario, que sea muy potente, porque si no es potente esa idea, esa brújula, no, si no te interesa, digo, o sea, potente en el sentido de que te interesa a ti mucho, no puedes estar 3 años contando esa historia.
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí compartiendo tu cocina con todas nosotras, todos nosotros. Mi pregunta iba más por el tema de lo actoral, de los intérpretes, porque has dicho que para ti, digamos, que el éxito no radica en un buen guión y en unos buenos intérpretes. Entonces, te quería preguntar, cuando escribes los guiones, ¿ya tenéis en mente, digamos, un perfil o un arquetipo del tipo de actriz, de actor que puede interpretar ese personaje? ¿Os dejáis sorprender a la hora de elegirlo luego en un casting? ¿Te ha pasado en alguna ocasión que tú tenías como una idea preconcebida de cómo y de repente te ha sorprendido? Y después, ¿qué es lo que más valoras de un intérprete cuando trabajas durante el rodaje? Gracias. Lo que más valoro de un intérprete. Si fuera un director de 80 años, diría que no fuera pesado, ¿no? Es lo que dice la gente, ¿no? José Luis Cuerda o lo decía esto, ¿no? ¿No? Que respete la marca. Exacto. El otro día me lo contaron, ¿no? Como que alguien, el actor, fue a hablar con él, a preguntarle por la motivación del personaje. Y digo, ¿pero qué motivación? ¿Tiene usted un papel? ¿Tiene usted un guión? Diga, tú y yo no tenemos que hablar de nada. Es que es como gracioso, pero no estoy nada de acuerdo, claro. Nos ayuda mucho tener las caras de los actores soñados mientras escribimos. Y es verdad que hay un momento siempre en guión, en esas charlas que decimos de esos meses, en el que un día o más, pero un día, y es muy divertido ese día, lo invertimos en eso. De bueno, ya, yo necesito saber qué cara tiene este, qué físico, ¿no?, tiene este personaje. Y ya te digo, es muy divertido, pero a veces tardamos mucho en llegar a ese nombre. Pero una vez lo consigues, ayuda muchísimo. No voy a decir por las razones, porque son obvias. Luego esos actores pues no tienen por qué. Que Dios nos perdone, por ejemplo, vosotros lo sabéis, ¿eso? Los actores soñados. Se llaman, los personajes se llaman Luis Velarde y Javier Alfaro, porque nuestras cabezas eran Luis Tosar y Javier Bardem. Y Gerardo Herrero nos dijo, por favor. Pero, claro, ese es un guión que nosotros escribimos sin que nadie nos lo pidiera. Entonces, estábamos como soñando en ese sentido. Luego, con El Reino, por ejemplo, yo quería que fuese Antonio de la Torre y antes de escribir el guión ya sabíamos que iba a ser Antonio de la Torre. Que, por ejemplo, Antonio entró en Que Dios nos perdone también desde el inicio, porque... bueno, llegamos a Gerardo Herrero dijo, no soñéis con Javier Bardem porque es imposible. Luis Tosar y Antonio de la Torre estarían muy bien. Y nosotros, pues sí, perfecto. Al final Luis Tosar no pudo y hicimos casting. Entonces, Roberto Álamo nunca estuvo en nuestras cabezas escribiendo, pero evidentemente hizo el casting y es uno de los ejemplos de los que dices, ¿no? Como que me sorprendió muchísimo en la prueba. Y en Antidisturbios, por ejemplo, nos ha pasado algo muy curioso, que es que esas caras soñadas, en un 90% han sido los... Bueno, hablo de los protagonistas, evidentemente. Han sido, al final, el casting. Por ejemplo, o sea, Jovic, sabíamos que quería ser él. Yo no le conocía de nada, personalmente, quiero decir. Pero sabíamos que quería ser él y nos costó muchísimo porque también tenía otros proyectos, tal, y creíamos en un momento que no iba a poder hacer el proyecto, pero al final pudo. Y tu segunda pregunta... ¿Qué es lo que más valoro, no? Pero dices para trabajar. Ya. Y aportes y aporta bien, me encanta, pero hay veces que esas aportaciones no son a veces muy acertadas. Bueno, lo que más valoro es que esté en mi cuerda, pues como Isabel y mis colaboradores, claro, que nos entendamos, que tengamos la misma manera. ¿Y eso qué implica? Que cuando aporta cosas que sabe, bueno, que sabe, ¿no? Pero que me gustan o que lo veo. Entonces, sí, yo en los castings, yo intento ir mucho a los castings porque veo el diálogo que hay, la comunicación que hay, porque hay actores y actrices muy buenos con los que yo no me he entendido alguna vez. Y eso es fundamental. O sea, es que me puede llegar a dar igual que sea mejor o peor. Lo importante, hay otros casos que no, por supuesto, pero lo importante es que cuando yo hable, él entienda perfectamente lo que le estoy diciendo y viceversa. Porque entonces se pierde un tiempo precioso y es muy frustrante también. Entonces yo diría eso.
Creo que me toca a mí. Hola. sobre la serie Antidisturbios, que me encantó. Y oí en una entrevista una anécdota que en una escena de exteriores había una escena de acción que todos se tiraban sillas y que no se cortaba esa escena y estaban los actores como diciendo que se está metiendo la gente de fuera, socorro, que no para la escena. Yo dije en ese momento, pues tiene que ser una pasada rodar con Sorogoyen. Y mi pregunta también era... ¿Por qué? No he entendido. Como no cortabas la escena porque se metió la gente de fuera a tirar sillas también y no entraba en el guión. Pero yo no corté la escena no por eso. O sea, yo no sabía que se estaba metiendo gente de fuera. Ah, vale, pensaba que sí. No, claro. No, eso fue muy peligroso. Eso era que... Y yo decía, pues tiene que ser una pasada rodar con él. Una pasada. Todo vale, no sé. No. Es fascinante el teléfono escacharrado, ¿no? Como... Eso fue que, claro, es una escena donde un grupo de gente les tiran sillas a los antidisturbios que se protegen con los escudos. Y entonces había metidos dentro de esa figuración, porque eran muchos, ¿no? Eran como 100 personas, metidos había especialistas en tirar sillas. Entonces, claro, los actores ya habían entrenado con ellos. Yo sé que los que me tiran sillas son ese, ese, ese y ese. Pues ¿vale? El teléfono roto dijo al final, esta es la buena. Esta es la que vamos a dejar. Eso sí que pasó. La buena fue esa. Pero eso ya no es culpa mía. Que la buena sea esa no es culpa mía. El caso es que yo cuando estoy en combo en esa escena, yo no puedo ver eso porque las cámaras estaban desde el punto de vista de los antidisturbios. Entonces era sucísimo todo, como mucho caos, mucho movimiento. Entonces yo no noté eso hasta después. Pero sí que estábamos notando algo raro. La gente hablaba, tal. Y yo, ¿pero qué pasa, tal? Y en cuanto pararon todo, corten. Y Raúl Arévalo, ¿qué cojones ha pasado aquí? A ese tío me ha tirado una silla y no tenía que tirármela. Yo, ¿qué? ¿Cómo qué? Y estuvimos buscando a la gente que había hecho eso. Y eran gente que no tenía que tirar sillas y que vio eso y se puso a tirar sillas a los policías. Pero, evidentemente, es un material muy bueno. Vale, y ya que estoy, te puedo entregar luego una tarjeta de la Academia del Cine Aragonés, que soy la secretaria, y ya de paso como actriz, aunque sea de florero o yes. algo. Quien no llora no mama. Sí. Vale, gracias, ahora te lo acerco. Vale. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta, porque dentro de nada va a haber aquí una función y no podemos estar más de las 7:05, nos tenemos que marchar. Vale. Hola. Bueno, en primer lugar, admiro enormemente tu trabajo. Y luego la pregunta era, en la película del reino, bueno, voy a intentar no hacer spoiler por si alguno no se lo ha visto, pero... se hace como una relación perfecta entre los medios de comunicación y los grandes poderes económicos y políticos, y yo me pregunto cómo es posible, con el final que tiene el reino, que A3 Media te deje contar y te ayude en parte a contar lo que se cuenta en esa escena. Y bueno, ya relacionado con esto y también con Antidisturbios, cuando llegó el estreno de Antidisturbios, algunas asociaciones policiales, no sé si JUSAPOL o alguna parecida, como que lloró un poquito, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que tengas que recortar un poco el discurso por una censura un poco semicamuflada? La verdad que no me ha pasado, pero, ahí en Antidisturbios no me podía pasar porque ya había ocurrido, evidentemente. Y la verdad que una de las grandes razones de esa polémica era que esos sindicatos se indignaron muchísimo y dijeron, ¿cómo es posible que la policía haya colaborado con esta serie cuando ellos tachan o tildan la serie de mentira, basura y todo esto? Pero lo que sí tengo que decir es que la policía nos ayudó muchísimo, nos apoyó muchísimo y teníamos un asesor antidisturbios que nos ayudó a decirnos esto es así, esto es asá, esto se hace así. Y entonces, bueno, pues el problema es de lo tuvieron ellos, ¿no? No hubo censura en ese caso. De hecho, él, el asesor, que era un tipo muy curioso, gracioso, tipo majo, pero claro, decía, esto nosotros no lo hacemos, tal. O sea, sí que hay un par de escenas donde dijimos que el asesor no venga hoy, por favor, a ver esto. Sí, es verdad. O sea, él en su papel, que lo entiendo perfectamente, claro. Hay una escena, no sé si recuerdas, en el capítulo 5, donde les meten una paliza a los tipos que han metido una paliza. Claro, ese día era de, yo no quiero que venga este tío hoy porque va a decir que esto los antidisturbios no lo hacen. Entonces, bueno, no lo puedo llamar censura, pero evidentemente él
hubiera preferido e intentó de una manera muy educada y muy, bueno, muy, muy respetuosa. No, pero respetuosa. Dijo, yo tengo que decirte que esto no se hace y ya está. Y no te voy a ni a obligar ni a ponerte en un aprieto. O sea, no me puso ningún aprieto, vaya. Y en cuanto al reino, sí que en guión nadie dijo nada. En rodaje todo el mundo estaba muy contento. En montaje, cuando estábamos acabando, es verdad que nos pidieron quitar esa escena. Lo que pasa es que esa escena, la última, esa escena, las razones que dieron no eran por los poderes económicos y todo esto, pero yo creo que sí que era por eso. Claro, pero como es una escena muy, muy especial, porque no tiene nada que ver el tono de la escena con toda la película podría haber acabado antes con la peripecia, y era una película larga, ellos se escribían, ¿no?, esa razón, la razón de la duración, de que la escena no funcionaba y tal. Y bueno, no sé si llamarlo intento de censura, pero al final, la verdad que lo pasé muy mal porque tuve que pelear mucho y contra mucha gente que decía que la escena era una mierda, que la película era perfecta, pero que esa escena jodía la película totalmente. Y al final lo conseguí. Otro triunfo. Sí, la respuesta no provoca una respuesta muy larga. Pero una pregunta más nos cabe. Eso depende de mí. Y de la pregunta también. Hola, bueno, tenía dos, pero voy a hacer solo una y así ya acortamos. Bueno, primero, gracias por venir y por tus películas, que son muy enriquecedoras, la verdad. Gracias. Y la pregunta era un poco si sueles jugar con la improvisación, porque me acuerdo cuando se estrenó Madre, que hubo un estreno aquí en el Cine Palafox, que vinieron Isabel Peña y Marta Nieto a presentar la película, contaron una anécdota de una escena en la que creo, es como fue hace tiempo ya, pero sí que me acuerdo que Marta contó como en una escena que le metisteis en un libro una foto y ella no lo sabía para que cuando lo viera se emocionara más. Pues sí, es algo que sueles hacer habitualmente en los rodajes. Sí, lo hago, o sea, habitualmente no se puede hacer muchas veces porque todos ya te pillan y ya están esperando todo el rato, pero en algún momento, en algún me gusta hacerlo. De hecho, ¿dónde está Javier Macipe? Está aquí, mira. Que me has contado antes, ¿no? En lo último que hemos grabado, lo voy a contar, porque así no te he respondido el mensaje, te lo cuento aquí. Bueno, te lo contó María. En lo último que... Va a ser larga la respuesta. En lo último que he rodado un capítulo para Historias para no dormir, bueno, da igual, el caso es que en el guión, o sea, lo que ocurre en la escena es que unos tipos están cenando en un restaurante y un comensal de otra mesa le empieza a dar como un ataque epiléptico, ¿no? Muy, muy bestia y muy violento, y eso provoca en los protagonistas que están en la mesa pues una reacción y una conversación después. Entonces, lo que hice en esa escena sin que los actores lo supiesen es, porque la escena pasa eso, pero luego hablan de otra cosa, ¿no? Entonces, quité eso. Ese ataque epiléptico no está en el guión. Entonces estuvimos ensayando con ellos una conversación y modifiqué un pelín el guión para saltarte eso de una manera natural. Entonces estuvimos todo el equipo conchavado con el actor que hacía el ataque epiléptico para rodar en la toma 1. Claro, luego rodamos muchísimas cosas cuando ya ellos lo sabían, pero en la primera vez que le da el ataque epiléptico los actores no lo sabían. Y es increíble porque las reacciones que mejor están logiquísimamente de los actores al ver ese ataque epiléptico falso, es la de la toma 1, evidentemente. Hay dos caretos que son estas tías están pensando de verdad que se están asustadísimas. Y aunque dura un segundo, medio segundo ese plano, de verdad te impacta como espectador. Y te lo cuento, vamos, porque lo he hablado hoy por mensaje, pero sí que en todas las pelis intentamos hacer eso y es muy divertido. Y si el actor, mira, es otra respuesta, que el actor esté vivo para hacer estas cosas, para mí es muy importante, porque hay actores que se bloquean. Y claro, es muy, cuando el actor entiende que es y entra en el juego, pero no se le nota que está entendiendo, es la hostia. Bueno, pues muy bien, ha sido un placer. Yo creo que hay pocas cosas que eduquen y que inspiren más que el ejemplo, y hemos tenido aquí la suerte de contar con un creador ejemplar. Un aplauso para Ruiz Olgoyen. Dice aquí Chema Turmo que nos ha sabido a poco, que a ver si otro día tienes la ocasión de volver y
No, darle instrucciones al ave que no se retrase. Bueno. Bueno, gracias a todos.